a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Bendiciones, más bendiciones, hermanos queridos. Otro mes, otro mes ya vamos en este segundo mes de este año maravilloso que el Señor nos ha dado la oportunidad de seguir juntos con esta buena nueva de Cristo, con estas gotitas del amor, con estas gotitas del Espíritu Santo, con todas estas lluvias del amor del Señor que nos tiene ahí, feliz, contento, unidos en el amor, unidos en la oración. Y así hemos estado, ¿cuántos años? Bastantes años. Y seguimos hasta que el Señor diga, basta, ya, suficiente, y me venga a buscar y vamos. Tú estás gozando ya con el Señor. Nadie sabe. Y vamos a estar gozando con Él como gozamos aquí, porque es nuestra preparación. Y estuvimos viendo ya cómo esta segunda, primera de Corintios, terminamos con el resumen de lo que era el amor. Así que comenzamos el año con todo el amor. El verdadero amor, exactamente, tú ya estás diciendo con mayúscula el amor que es servicial, el amor que todo lo perdona, el amor que es bondad, que es respeto. Ese es el amor verdadero, que es entrega, preocupación por el otro, no egoísta. Bueno, y vamos a ver cómo empezamos este mes, este segundo mes del año cortito. Así que vamos a ver. Y el Señor y el Espíritu Santo nos siguen iluminando y nos siguen guiando. Y en Juan 10, el pastor y el rebaño. El buen pastor. Vamos a ver. ¿Qué necesitamos? Somos esas ovejitas que de repente nos descarriamos. ¿Y cómo nos reencontramos? Ahí vemos con el Señor. Y mira, en Juan 10:3 nos dice, a este le abre el guardián para que entre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las saca fuera del corral. Cuando han salido, todas las suyas se ponen al frente de ellas y las ovejas lo siguen, pues conocen su voz. Palabra de Dios, hermano querido. Se pone delante el pastor para proteger, no como ese pastor asalariado que le pagan y está ahí, bueno, total, ya que pase la hora y problema de ellas, ya. No, hermano querido, está ahí, preocupada con cada uno. Le conoce su nombre, te conoce tu nombre, hermano querido. Tú eres la ovejita única, especial para él. Y si nos acordamos más adelante, cuando tú te descarríes, él no va a decir, bueno, total, la ayuna, tengo toda esta otra, me quedo con ella. Ella ya, problema de ella, ella eligió. Él no, él nos va a buscar y nos llama. Y nos saca de ese lugar que hemos ido que no corresponde. Nos saca en el amor y nos toma en bracito y nos dice, vamos, 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 la llevo a mi corralito ahí donde existe el amor, donde estamos aquí. Vamos, no te escapes, ¿qué es lo que vas a hacer? Solita te pierdes. Así que digámosle al Señor hoy día que Él es nuestro pastor, que no se olvide nunca Él. Y que nosotros seamos dóciles y no nos alejemos, hermanos queridos. No nos alejemos de este corralito, de este buen pastor que me tiene cuidándonos. No nos vayamos con cualquiera que nos dice aquí, allá, y hoy salimos y después volvemos agachaditas. Así que, digámosle, gracias Señor, gracias por amarnos tanto y cada vez que me vaya, tráeme en bracito a reencontrarnos nuevamente contigo, que eres el amor y la verdadera felicidad. Incomparable, incomparable, incomparable. Thank you.
incomparable, 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 eres tú. Incomparable, 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 eres tú. Incomparable, incomparable, eres tú.